Wow, amigos, miren, como ustedes pueden observar, aquí está la computadora del stage. Aquí es la canción que tenemos de los que tienen los músicos. Entonces, eso lo están mandando de la misma computadora que les acabamos de mostrar. Paola, pone los versículos. Yo te voy a mostrar cuál es lo que pasa cuando pone un versículo bíblico. Ahora pueden ver, pusieron un versículo bíblico ahorita. Entonces, más adelante yo les estaré mostrando cómo se hacen estos tipos de conexiones, los del stage y esas cosas. Ahorita les voy a... Empezar a buscar aquí computadoras por internet, me gusta un lugar buscar a mí en eBay. Pero qué tal, vamos a ver los precios a Apple. Vamos a ir a Apple. Vamos a ver, necesitamos una computadora, digamos que necesitamos una computadora de, vamos a ver, las iMac. Bueno, necesitamos una computadora que nos resista transmisión en vivo a dos cámaras, tres cámaras. Nos aguante Pro Presenter, nos aguante Logic Pro. Oh, y también podamos medio editar. Vamos a ver.
cargar. Touch Splash 25. Ok. Miren, esta que vale. Esta vale 20, de, tiene pulgada 21. 18 de resolución. 10 de 80 de resolución. 2.3 MHz. GHz. Core 5 bus. 1099. Wow. Bueno, esta es Core i7-1200 y solo 8 de RAM. Configurable a 16. Esto es lo bueno, que se puede configurar. Wow. Ok, ahora vamos a ir a eBay. Aquí donde yo compro, la verdad, en eBay. A ver. Vamos a ver en eBay. Ok. Yo busco computadoras así. Vamos. 12, ¿verdad? Así, vaya, pueden poner iMac 2012 y podemos buscar aquí eBay. Wow. Vamos a buscar una similar a la que tenemos. Podemos ver, mira, cómprese ahora por $437. What? Pero hay que ver qué es lo que traen. A ver si vale la pena. Se acaba en 15 horas. Y vamos a ver cuánto está en subasta también. Se acaba en 15 horas, mira. Mire, dice a gray 100% full en good condition, minus crash. Wow, vamos a ver las fotos. Vamos a ver por atrás. Es la misma. Se puede decir que es la misma que yo tengo. Y más garantía. Oh, sí, miren. Aquí ve. Miren. Entonces, es la misma computadora que yo tengo. ¿Verdad? La misma. 60 días. O sea, yo creo, pero lo único que esta computadora no trae el teclado y el mouse. Pero imagínense, comparar $1,090 a $400. Sigamos buscando más a ver si hay computadoras. A ver, esta es la misma computadora que yo estoy usando. Y la verdad, yo preferiría comprar esta. Para lo que, si la computadora que ustedes van a comprar solo es para usar en la iglesia y transmisiones en vivo y, o sea, cosas de la iglesia. Incluso ustedes pueden editar en Premiere. Les cuento que yo en esa computadora de la iglesia, yo he editado 3 videos musicales. Dos videos musicales. He editado infinidad de otros tipos de videos para la iglesia en Premiere y usando After Effects también. Claro, no corre la velocidad, pero se puede. ¿Me entienden? Vamos a ver esta otra. Esta es la misma. No, esta es. Esta no, esta está en subasta, ¿verdad? Otra cosa, cuando ustedes compren aquí, siempre chequen que tenga garantía y que se pueda devolver. Cuando ustedes compren la computadora, por lo menos tengan 30 días para usted toparla de todo, incluso Windows también, ¿verdad? Pero yo preferiría las Mac, no sé, como que aún más confiable las Mac que las Windows. No estoy hablando mal de las Windows, ¿verdad? Pero para eso yo creo que me gustaría más la Mac, aunque en Windows son buenísimas también y se pueden hallar baratas. Entonces yo preferiría comprar una de estas. Miremos esta, miren, $599. Vamos a ver. Wow, 500. Wow, 2.5. 16 de RAM. Usa de great working condition and comp with 3 years. Wow, miren, y esta está y viene con el mouse y el teclado. Entonces vamos a ver aquí esta foto. Wow, miren, MacBook 2011, pero me parece que era algo aquí. Les quiero mostrar, siempre fíjense en las características de la computadora. Esta está en subasta, ¿verdad? Vamos a ver, miren, 300 2012, la misma que yo tengo, pero esto está en subasta. Las que dicen así bid es que están en subasta. Miren, las que dicen así birth offer, o sea que están en venta. Miren, 1 terabyte 2012, 2.9. tantas computadoras que hay, la gente gastando miles de dólares, 1500 para solo. O sea, solo para usarla en la iglesia, solo para tener la transmisión en vivo. Hay gente que gasta $1,300 en una nueva computadora solo para hacer transmisiones en vivo en la iglesia. Es nada más. Entonces, ¿para qué vas a gastar tanto así pudiendo hallar computadoras aquí? Tantas, miren esta. iMac 2012, Alien One. Vamos a ver esta. Esta es la misma que yo tengo.
si pueden hallar una computadora que pueda reemplazar el disco duro, también se pueden reemplazar el disco duro por un sólido, también. Mira, aquí está. Vamos a ver aquí, delivery, payment, return. Miren esto, ¿ve? Importante que diga aquí, return, 30 días. Aquí es bien seguro, esta página la verdad es bien seguro. Yo todo lo compro ahí, aquí no hay fallas. Si algo no les llega, ustedes hacen un reclamo en eBay y ellos devuelven su dinero. Pero aquí incluso no se saca dinero hasta que su cosa está en la casa. Mire, incluso le puedes dar una oferta, le puedes decir, te voy a dar $300. Y el men me responde, ok, está bien. Entonces, this use has been pre-loved. Ok, este que lo tiene el capitán, ¿verdad? Está buena la computadora, wow. Entonces, hermanos, amigos, esta es la forma, la misma computadora que yo estoy usando. Mira, 199, en serio. 2012. Vamos a ver esta. ¿Qué es lo que dice? Dice, condición usada, dice. Free shipping, retorno en 30 días. Vemos las fotos. Está quebrada de aquí, pero es que, pero se ve. Miren, se miran. Es la misma que yo tengo. Eso se reemplaza ese vidrio. Miren, procesador. La misma que yo tengo. Ok. Entonces, también otra forma es aquí en Facebook. Podemos buscar computadoras en Facebook también. Vamos a ver aquí a Facebook, a ver que hayamos. ¿Dónde está el marketplace? Aquí, ¿ve? Ustedes van aquí al marketplace. Vamos a marketplace y ponemos aquí. Vamos a ver. IMAX. Vamos a ver. 2012. Aquí 800. Esta IMAX, pero viene aquí. Están más caras. Pero vamos a ver por qué esta vale 800. Vamos a ver. Dice. IMAX de 17 pulgadas en gran estado, más información incluida en las fotos, vendo por 1200. No, 27 pulgadas, o sea, es súper grande, pero no sé si yo pagaría eso. Pero es que miren, tiene 32 GB de RAM, o sea, 1 GB de tarjeta gráfica NVIDIA. Wow, esta computadora estaría buenísima. Sí, también está bien el precio, pero se pueden hallar super más baratas aún, si no lo crean. Miren, 500 esta, ¿ves? 500, dice 21, miren, y 5, 8 GB de RAM. Sí, hombre, también está buena. Entonces, amigos, esa es una forma de que ustedes pueden buscar su computadora. Miren esta que está aquí, vamos a ver. Miren, $765. 3.4, 24 GB, 2 GB de memoria RAM, de tarjeta gráfica. Esta les trabajaría súper mejor que la que nosotros tenemos. Entonces, amigos, vamos a ir, ¿cómo ustedes van a ir a desperdiciar dinero comprando computadoras nuevas cuando? Claro, lo nuevo se sale más garantía, ¿va? Pero yo siempre he comprado así, usado, pero siempre me aseguro que lo que yo compro sea, esté en buena calidad, que sepa que yo la voy a poder retornar si en un caso me falla en 30 días. Yo tengo 30 días para esa computadora, meterle todo lo que le voy a meter. Si esa computadora no la van a usar en la iglesia, no la van a sacar de ahí, incluso la que tenemos en la iglesia, yo la he sacado varias veces en unas transmisiones para hacer partidos afuera, y la verdad, y a esa computadora le he dado duro y ahí sigue. Vamos a ver aquí IMAX. Vamos a ver IMAX. Vamos a ver nuevas, a ver qué valen. 1049. Vamos a ver. 8 de RAM, Core i5, 2.3. Por Apple. $1,049. Comparados con los 400 y algo que vimos allá. 1500, solo porque es FICA. Yo para qué quiero FICA si lo que voy a poner es, lo que voy a hacer es mandar transmisión en vivo y dar en Pro Presenter. No pagaría ese. Sí, ay. 600, vamos a ver. One de estos 8, 1 tera. Miren, está buena esta, ¿va? Wow. Sí, entonces, ¿cómo yo voy a pagar tanto dinero por una computadora viendo tantas computadoras baratas? Miren esta. 425, pero 4 de RAM. Nada, por lo menos estamos 8 de RAM. Entonces, como les decía, es las computadoras que yo les recomiendo, ¿verdad?
eBay y en Facebook ustedes pueden buscar computadora, iMac 2012, pueden ponerle 16 de RAM, ustedes ponen ahí, ¿verdad? Y aquí a ustedes les sale las computadoras que ustedes quieren comprar, ¿verdad? Entonces miren, $449, yo esta me compraría para lo que voy a usar. Entonces, ok amigos, entonces esto ha sido todo. Manténganse pendientes al próximo tutorial y también suscríbanse al canal de Joel Castillo. ¿De qué es? ¿Cómo se llama tu canal? Biblioteca de Ideas. Se trata de puntos teológicos y ideas de filosofía. Ok, entonces ya saben, si quieren aprender más acerca de la filosofía y puntos teológicos, manténganse pendientes también al canal de él. Aquí lo voy a dejar en la descripción del video. Y muchas gracias amigos, y los vemos en un próximo tutorial.